¿Cómo estáis, muchachos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, en el cual vamos a hacer hoy spots. Sí, hoy toca spots, tengo ganitas de enseñaros truquitos. Esta semanita que he estado de vacaciones, la verdad es que he apuntado un huevo de spots, he aprendido un montón, los he visto por Reddit, los he visto por Instagram, me los habéis pasado vosotros, bueno, una locura. Y tengo muchas ganas de grabar spots. ¿Qué pasa? Que tengo 114.000 spots para enseñaros. Y como no esperan de hacer un vídeo de 40 minutos, pues lo que voy a hacer es que hoy voy a intentar grabar un montón de spots y a lo largo de la semana voy a ir publicando los vídeos con los diferentes spots. Así que acostumbraros a que lleve esta ropa cuando hacemos spots, porque hoy los grabo todos. Bueno, y una vez explicado cómo voy a estar hoy todo el día grabando spots, que me va a petar un pulmón, pues vamos a dar cañita, ¿no? Vamos a empezar con este primer vídeo de spots, que ya tenemos, yo creo que bastante mono, ¿no? ¡Queremos spots! Por cierto, al grabar me dejé abajo el panel de donaciones de los directos y tal activo, no me di cuenta. No le hagáis ni caso, simplemente pues muestra las donaciones de los últimos directos. En el caso, ignorarlo y ves el vídeo. Madre mía, Miguel, estás como una regadera. Sí, lo estoy. Bueno, vamos al meollo, chicos. Primer spot de todos. Lo voy a hacer como atacante, pero lo podéis hacer como defensor. De hecho, yo creo que es mejor hacerlo como defensor. Bueno, qué demonios. Es que es un spot más para defensa. No nos vamos a engañar. Lo dicho, primer spot me lo enseñaron unos amigos el otro día jugando con ellos, ¿vale? Me lo mostraron, me dijeron, Miguel, ¿te sabías este tal? Y me lo enseñaron y dije, ah, pues está bastante bien. Sí que es verdad que es un poco arriesgado porque estamos en mitad de la nada, pero no va nada mal, ¿vale? Vamos a verlo. Lo que tenemos que hacer es entrar directamente de aquí a la zona de toros, ¿vale? Imaginad que estamos defendiendo, es que me he cogido atacantes, pues no sé, porque no tengo hoy las neuronas con buena conexión. Lo dicho, imaginad que somos defensores y estamos defendiendo la bomba. Ah, esto se rompe. Primera noticia. Imaginad que estamos defendiendo la bomba que hay aquí, la bomba que también tenemos aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a reforzar esta puerta. Tampoco es necesario, pero la podemos intentar reforzar para evitar un poco que nos vean. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con alguien con escopeta, piñas de impacto o incluso a disparos, porque, bueno, se puede abrir a tiros, vamos a romper este suelo, ¿vale? Yo lo voy a abrir mucho, con mucho. O sea, esto no, abrirlo menos. Yo es que soy un poco bestia y quiero enseñaros bien dónde da el ángulo. Lo dicho, vamos a abrir porque desde este ángulo lo que vamos a hacer, chicos, es pillar a la gente que sube por la zona de escalera. Yo os digo, me enseñaron este spot, me dijeron, tal, Miguel, mira, es para matar a los que rotan por escaleras. Si sois atacantes y hay una cabeira, quizás, si sabéis que está la planta baja y estáis puseando arriba, imaginad que estáis puseando esta zona de aquí, es muy probable que intente roomearos por esta escalera. Pues si algún defensor, perdón, algún atacante se queda aquí cortando la rotación, es muy fácil acabar con el que sube por escaleras. Lo mismo, si sois defensores y estáis aquí arriba, que es lo que hemos mencionado antes, desde aquí ya veis que podéis cubrir muy bien a la gente que está intentando subir por escaleras. Estos spots, la verdad es que yo no los he profundizado mucho en ellos, pero ahora que ya más o menos controlo el mapa, debería, porque todo este suelo, chicos, se rompe. Y hay mucha gente que no lo sabe. Igual que se rompe hacia abajo, podemos fucearlo, vaya. Y podemos matar también a los que hay aquí abajo cuando se está defendiendo. Así que también tenedlo en cuenta, ¿vale? Si os traéis un fuce y los enemigos defienden esta sala, es bastante sencillo clavarles estas granaditas del fuce. Y como veis, todo este techo se puede romper y puede ayudar a plantar, puede ayudar a defusear. O sea, que lo tengáis también en cuenta, ¿vale? Que es una cosa que yo creo que la gente no usa y es muy útil. Ya os digo, que todo el suelo se puede romper. Así que nada, lo importante, quedaros con este spotamen y vamos con el siguiente. Pasamos ahora al mapa de base de Hereford. Aquí no vamos a hacer un spot, sino que más bien vamos a hacer una estrategia con el señor Tachanka. Ríete tú de Tachanka, pero de verdad que es una estrategia que funciona y yo la uso en platino. Ahora mismo estoy en platino 3 a 50 puntos de platino 2, o sea que la uso contra platinos y funciona muy bien, ¿eh? Os lo digo en serio, con lo cual no la subestiméis, nunca subestiméis a Tachanka, es un dios y parece que no, pero para algunas cosas es un poquito útil, la verdad. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a intentar traer un castle, lo primero de todo, para que nos ayude. Castle, ¿qué es lo que va a hacer? Muy sencillo. Castle va a poner una de sus planchas aquí, ¿vale? La va a colocar aquí y ya está. El resto de los castles, que lo ponga donde él quiera. Una vez que haya puesto Castle aquí su plancha, no es 100% necesario, pero ayuda bastante. También vamos a pedir la ayuda de un Jagger. Jagger lo que va a hacer va a ser colocarnos un dispositivo aquí, ¿vale? Va a colocar uno de sus cacharritos aquí y ya, pues, se podría decir que está todo solucionado de lo que van a ser los compañeros que nos tienen que ayudar. Obviamente, si estáis jugando en solo queue, lo más importante es el Jagger, es lo que no puede faltar, pero aún así podéis hacer la estrategia sin ningún tipo de apoyo, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, cuando la ronda esté a punto de empezar, porque hay que montar el setup, vamos a colocar nuestra Tachanka aquí,
¿vale? La vamos a poner aquí. Y por supuesto, vamos a intentar que los drones no nos vean. Si nos ven colocando esto, lo vamos a tener un poco difícil. Es un poco una técnica sorpresa. Bueno, si tenemos algún compañero que tenga alguna escopeta o algo y nos abre esta hatch, va a venirnos muy bien, porque de esa forma vamos a poder rotar con Tachanka, ¿vale? Una vez colocada la ligera, yo suelo salir y colocar este escudo aquí. No es 100% necesario, pero a mí me gusta ponerlo por el mero hecho de que te cubre un poco de cara a si los enemigos suben, ¿vale? Te ven y te intentan piquear por esta zona, ¿vale? Porque te cubre un poquito el pecho, pero tampoco es necesario ponerlo. Una vez hecho eso, tan solo tenemos que coger la Tachanka y apuntar a esta altura. Si los enemigos suben, les vais a quitar la cabeza al instante. Si asoman un poco el pecho, con que les peguéis un poco de ráfaga con Tachanka, los matáis. Es una cortada de subida a escaleras tremenda. No os pueden tirar granadas porque está el Jagger puesto. Lo único que pueden intentar hacer es piquearos para mataros, pero vuestro daño el daño que hace la torreta siempre va a ser mayor que el que ellos puedan conseguir dándote en el pecho desde aquí. Así que básicamente podéis acabar con todos los enemigos que intenten subir por esta zona. Además, si queréis hacer un poquito de sorpresa, si tenéis cámara de Valquiria, podéis dejar esto cerrado y cuando vuestro compañero os dé un callout con la cámara de Valky, con que hagáis así, los vais a pillar de sorpresa y los vais a explotar. Parece una chorrada, lo sé, pero es muy buena estrategia, de verdad. Si no os fiáis, pasados por mis directos, que esta estrategia la suelo usar. Vamos con más spots. Estamos ahora en el mapita de club y aquí lo que vamos a hacer va a ser un pequeño spot con el fuego decapitado. Ya sabéis que últimamente estoy bastante fan de la habilidad decapitado desde que la bufearon. Sí que es verdad que capitado es un agente que cuando yo me lo compré, que fue el último agente que me compré cuando, bueno, ya sabéis, yo me compré el juego, salieron los agentes, fui comprándomelos y el último que me quedó por comprar, obviamente, antes de que saliesen todos los nuevos, fue capitado. Me lo compré y dije, vaya mierda de personaje, y no lo volví a coger. Pero desde que pusieron este buff, la verdad es que estoy bastante contento con él. Así que vamos a darle uso. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillito, vamos a intentar... Bueno, vamos a cargarnos esto, mira que me gusta ese tipo de música, pero ahora mismo no. Lo dicho, lo que vamos a hacer va a ser sacar al individuo que se esconde detrás de esta pared, ¿ok? Ya sabéis, el típico señor que está detrás de esta barra campeando, protegiendo, etc, etc. También podemos usar este truco en nuestro beneficio si hemos plantado, ¿vale? Si un compañero ha conseguido plantar aquí, desde arriba vamos a poder cubrir sin necesidad de hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo, vamos a ubicarnos más o menos en esta zona. ¿Veis esta columna? Pues cuando estemos al lado de esta columna damos un par de pasos hacia la izquierda y rompemos el suelo. Además, esta zona se suele tomar bastante sencillo, bastante fácil con los... cuando estás atacando, así que no vais a tener mucho problema en estar aquí. Una vez que estéis aquí, lo dicho, tenéis que disparar a esta zona, ¿vale? De tal forma que se vea la parte superior de la pared de aquí. Vosotros diréis, pero Miguel, esa pared va a estar reforzada. Cierto, esta pared lo más seguro es que esté reforzada, pero esa parte superior no queda reforzada porque, bueno, fijaros. Os lo enseño por si no os fiáis. Si os fijáis, eso es la parte superior de la pared, ¿vale? El refuerzo llega hasta ahí. Lo que hay por encima no se puede reforzar, ya sabéis, crea ese pequeño trozo que podéis colar granaditas y demás. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues colar nuestro precioso fuego. Con lo cual, lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí. Como veis, vemos justamente detrás de barra. Además, bueno, si sois unos proasos y sabéis que el ángulo está en la, yo qué sé, séptima barra de estas de madera y que si picamos así podemos dar de wallbang, pues sois unos amos. Pero bueno, si no lo sabéis, lo dicho, podéis disparar al suelo hasta que conseguís abrir. Una vez que hayáis abierto, tan solo tenéis que coger vuestro fueguecito y clavarlo directamente detrás de la barra. Lo dicho, si está el Sedax aquí plantado, ponéis el fuego y lo cubrís. Si hay algún campero con el fuego, lo sacáis. Obviamente, vamos a romper esto. Como digo, cuando se queda la madera aquí en todo el medio. Podéis también buscar un poquito otros ángulos si queréis intentar quemar más allá y demás, pero bueno, yo creo que lo importante al final es quemar esta zona y ya veis que es bastante sencillo, con lo cual easy peasy squeezy lemon kissy, como se diga. Otro spot más del famoso capitao y vamos con el último de todos. Bueno, realmente no es el último ultimísimo porque os voy a hacer un spot doble de nuevo con el fuego de capitao. Es que estoy súper emocionado con el fuego de capitao. Lo siento para que no tenga capitao, chicos, pero bueno, cuando lo desbloqueéis, pues ya sabéis que tiene bastantes spots. Yo lo recomiendo bastante, el desbloquear capitao ahora, si no lo tenéis. Además, creo que está bastante barato, o sea que aprovechad. Lo dicho, de todas formas, es que tengo bastantes spots con de fuego de capitao, pero no os preocupéis que en futuros vídeos serán spots más normales, sin necesidad de usar
un operador en específico. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con el señor capitán? Pues vamos a quemar de nuevo al típico que se pone en la zona de ducha, de ahí arriba, y al típico que se pone, este sí que yo creo que es bastante útil, en las escaleras, perdón, en la rampa, bueno, en la parte superior del garaje, ¿vale? Para que nos entendamos. Además, esa zona se suele cubrir siempre y yo creo que un spot para sacarlos de ahí puede ser muy útil. Lo dicho, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, si están en la zona de ducha, vamos con el primero, vamos a abrir esa ventana. Voy a tirar el dron para que lo veamos. Vale, salta por aquí el dron. Vale, lo ideal sería quemar al que está aquí. Además, hay veces que incluso meten una tachanca, con lo cual no hay queja. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillito. Vamos a venir a este camión, vamos a colocarnos como a la altura de la puerta. Vamos a girar, ¿ok? Y desde aquí, si os fijáis, podemos ver justamente la parte superior de esta, de este, me saldrá, de la entrada de baño. Con lo cual, si tiramos ahí el fuego, lo más seguro, bueno, más seguro no, lo que va a ocurrir es que va a caer al suelo y va a entrar el fuego un poquito por esta zona. Obviamente, si el enemigo está aquí, no lo vamos a quemar, ¿vale? Pero si está un poco asomado o está piqueando, queremos cubrir a un compañero que va a entrar por ventana, es lo mejor que podemos hacer. Porque desde aquí, como podéis ver, podemos tirar el fuego, impacta, no lo puedo creer, ¿dónde? Se lo he impactado, soy un desgraciado. Vale, un poquito más arriba, le damos sin querer ¿cómo se llama eso, tío? ¿Cómo se llama la parte de abajo de una ventana? ¿El freezer? No, bueno, no sé, le he dado a eso. Vamos a tirarlo un poquito más arriba, ahora sí, ¿vale? Y como veis, el fuego cae directamente incluso dentro del baño. Y lo dicho, si está en esta esquina no lo quemamos, pero si está dentro de ducha y demás, el fuego entra, ¿vale? Cae aquí, entra y quema directamente a la gente de ducha. O sea que un spotazo y me acabo de dar cuenta de que me he quedado sin fuego para enseñaros este de aquí. Así que dadme un segundo, que ahora mismo reseteo el fuego y os lo enseño. ¡Reseteo! Bueno, lo dicho, muchachos, vamos ahora con el fuego reseteado a enseñaros el spot. Es complicado de hacer porque tenéis que buscar un píxel muy fino. De hecho, a ver si a mí me sale porque a veces fallo. Pero bueno, espero que salga todo bien y espero que se mejore. Bueno, vamos al lío. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, vamos a entrar a la zona de garaje. Por aquí no, porque si entramos por aquí nos van a pegar un tiro, si están ahí arriba. Lo ideal sería entrar por la parte de atrás, ¿vale? Por la zona de túnel, si la podemos abrir, si alguien nos abre. O bueno, podemos abrir incluso a tiros. Ya sabéis que la zona de túnel, os lo voy a mostrar por si hay alguna duda, se puede abrir a disparos porque es una pared muy fina. Con lo cual, si me hacéis aquí atrás, tan solo venís a esta zona, disparáis un poquito con el capital y cuando esto está abierto, ya veis que tumbaos podríais pasar. Vale, una vez hecho eso, vamos a venir por aquí. Vamos a tener obviamente la información de que hay alguien en la pasarela, que además casi siempre hay alguien en pasarela. Es muy raro que esté abandonado ese punto si están defendiendo arriba. Y nos vamos a colocar en esta zona, ¿vale? Aquí como veis, desde estos agujeritos podemos ver un poco la zona superior. De hecho, vamos a ver si podemos pinear por alguno de los píxeles. Vamos a afinar ahí. Vale, ahí está. Si os fijáis, el pin está, vamos a ver si no se borra. Que se borra, vale, está justamente ahí. Con lo cual, vamos a intentar buscar el pin de tal forma que impacte en el techo. Es difícil, ¿vale? Ahí se puede ver que eso es la barandilla, ¿vale? De la pasarela, de hecho lo vamos a ver. Vale, obviamente estas confirmaciones no las podéis hacer, pero podéis ver que es la barandilla de la pasarela, se puede ver más o menos, ¿ok? Entonces nosotros vamos a tirar el fuego un poquito más arriba. Ahí veis que hay una tubería. Pues de esta forma, bueno, no nos tenemos que mover, ¿vale? Vamos a buscar el ángulo, ahí está. Vamos a sacar nuestra flechita. Bueno, espera, vamos a manejar el dron primero para que lo veáis. Que si no, aún tiro el fuego y no lo vemos, ¿vale? Vamos a buscar, lo dicho, esa tubería, que sería la de ahí arriba, no sé si la veis. Esas tuberías que hacen ahí una forma de cruz. Pues estamos buscando justo ese ángulo para tirar el fuego y, como veis, que impacte en ella y caiga directamente en la zona de la ventana. Ahora me diréis, pero mi web generalmente se pone aquí. Pues no pasa nada, porque también lo podemos hacer para ese lado, ¿vale? Volvemos a meter mirilla, ahí vemos la zona de la pasarela y ahí vemos la esquinita del punto. Con lo cual aquí cogemos fuego, tiramos y, como podéis ver, cae de lleno en la zona de la pasarela. Un spot increíble, con buena coordinación, le decís a un compañero que entre a la vez que tú tiras el fuego y esta zona la tomáis de fijo, además que es bastante importante tomarla. Una vez hecho eso, pues ya pusearíais aquí donde está la bomba. Así que nada, chicos, esos son todos los spots de hoy, espero que os hayan encantado. Este yo creo que es bastante útil, la verdad, bueno, todos son bastante útiles. Y lo dicho, dadle mucho apoyo, dadles muchos likes, compartir, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!